que va a salir con Show. No, no Show contra Zelda. Joker, el DLC. El game. El neutral. Sí, un grab Zelda. La quiere combiar, viste. A ver quién logra ponerse. Por ahora, ventaja de Zelda. Igual parejo. Cada uno busca sacarlo al otro rápido, porque en este mapa chico, viste, lo sacas rápido. Joker que va con calma. Estamos esperando a Arsen. En cualquier momento sale, ahí está, efectivamente Arsen. Ahora se viene la ofensiva. Vamos a ver qué hace Zelda en este momento. Escapa un poco, decide peleando Arsen, parece que lo va a enfrentar nomás. Sí, y no, consigue la kill. No le tiene miedo a Arsen. No le tuvo miedo a Arsen para nada. Pues yo soy Zelda, te voy a matar. Arsen nada, te pego igual. Igual. Bueno, vamos a ver si logra alargar este stock. Tiene que aprovechar la ventaja. Ser clave. Joker tiene que conseguir el stock rápido sin desesperarse. Igual le va a costar un poco sin Arsen, pero puede. Dos golpes, 37% de Zelda, 52%. Sí, sí. Sigue, vemos a Arsen nuevamente. Ahora es la chance. Si lo cierra ahora. Jugando muy bien Zelda. Sí. O sea, no le importa Arsen, no le importa nada. No, no. Mantiene el plan. Tiene muy claro lo que está haciendo. Ahora le está resultando. Ah, entró. Entró ese Smash. Era un poco desesperado, pero funcionó. Sí, sí, funcionó. Ay, conectó el lápiz. Y el neutral que se lo lleva, pega muy fuerte esa patada. El sweet spot. Sweet spot. Saludo para Dano. Sí. Le encanta el sweet spot. Eso quedó feo, me parece. Bueno, el chin del chit, él lo entiende. Bueno. Bueno, un stock arriba Zelda. Sí. Ya tiene el game bastante ventajoso. No le está molestando ni la plataforma ni nada, tiene. Está jugando tranquilo. A ver si logra adaptarse More. Trata de entrar y... Otra vez el Power Smash que conecta. Que no lo puede complicar afuera, viste, que Zelda vuelve tranquila. Sí, sí. Counter que entra, sale Arsen nuevamente. Puede cerrar el stock rápido. Es la chance, porque se te va Arsen y tenés que esperar otra vez. Que cerrar este stock rápido para... Ahí está precisamente. Ahí bueno, se puso parejo. 60% a cero. Tiene chances todavía. Sí, sí. Es remontable. Pero a ese porcentaje cualquier spot preciso. Zelda. Mer. Sí, sí. Ya te diría que dentro de poco está con grab. Sí. O cualquier cosa out of shield ya lo mata. O bueno, es más que no conecta. Está bastante parejo igualmente. 89-47. Sí, sí. Acá la clave va a ser si llega a sacar Arsen. Cuando saque Arsen va a tener la chance de cerrarlo. Y lo matamos. Y conecta al Power Smash. Mata. Lleva el... Bueno, fue parejo. Al principio parecía que estaba con todo Zelda y después se equilibró un poco. Sí, sí. Logró adaptarse, pero... Sí. A ver si siguen... Pero yo creo que si siguen va a ser mucho más parejo eso. Sí, al principio Zelda estaba con todo. No le importó Arsen, no le frenó nada. Sí, sí, Mantuvo el plan y le funcionó. Lo sorprendió porque... Yo dije, bueno, sacó Arsen para mantener un poco de distancia, pero sí. No. No, seguían lo mismo. Seguían sí. lo mismo, le sirvió, consiguió la kit rápido. Bueno, Zelda sigue... A cambiar y tenemos un Captain Falcon ahora. Interesante. Están empezando a aparecer más Falcon. Sí, sí, después del buff. Sí. Tan peligrosos. Vamos a ver si vemos un rodillazo de la justicia. En Pokémon 2. Falcon. Yo dash down. Sí. Falcon. Kick. Ya vamos a ver un game más con Velo, se supone. Siguen parejos, en porcentaje por lo menos. Vaya dos grabs, Falcon. Hay muchas chances de sweet spots en los dos personajes. Sí, es verdad. Así que puede salir volando cualquiera en cualquier momento, y como acaba de pasar. Ahí lo tenés. Creo que ves el futuro. Sí, sí. El nerf por parte de Zelda cierra el stock muy rápido. Bueno, vamos a ver si... Que alarga este stock como pasó otra vez. Falcon consigue la kill rápido. Vos que juega ventaja o desventaja, juega lo mismo, ¿viste? Juega siempre igual. Pero ahora lo quemamos. No, sí.
Pero no afloja la presión, no. No afloja la presión. No va a jugar defensivo ni nada. Se acaba de suicidar, lo va a buscar como si no hubiese pasado nada. Está con todo hoy. Sí, sí, ya un poquito más está en porcentaje otra vez de morirse, así que. Acá por parte de Falcon, a ver si lo va a buscar, ¿no? A spiker, pero no. Forward Smash que lo va a poner en peligro. Y. Me gustó el plan de buscarlo, sí, de ir, sí. Dejar el Phantom arriba e ir a buscarlo, ¿viste? Va a buscar de dos formas diferentes. Sí, sí. Ninguna entró, pero. Otra vez vemos el nerd de Zelda. Mata con el down B. Está usando mucho el Phantom para cubrir dos opciones. Bueno, ahí se corta un poco, pero. Bueno, Oz que está jugando cómodo, no está teniendo muchos problemas. Contra un Falcon que quiere cerrar el stock, pero termina perdiendo. Y lo va a buscar para cerrar el stock, sí, y termina. Sí. Termina recibiendo termina más daño. Castigado, sí. Otra vez el down B. Bueno, vamos nuevamente a último stock. Sí. Siempre queriendo remontar a lo último. Pero está en un punto en que cualquier error. Cualquier error. Ya lo vimos que cerró mucho con Fer, Zelda, así que. Va a tener que cuidarse de eso. Busca con el up. Para Zelda en este porcentaje es peligrosísimo. Cualquier cosa que te pega. Sí, cualquier cosa que te pega bien, lo mató. Doble upper por parte de Falcon. Porque trata de emparejar los porcentajes. Que también tiene. O sea, tiene con qué matarlo. No, sí, no sí. Es que Zelda es muy pesada ni nada. Par de Falcon pega duro. Puede meter un buen rodillazo, pero. No, todavía sirve. Todavía sirve. Ay, no lo spikeó, pero sirvió. No igual. Lo spike. Y lo fue a buscar. Y lo fue, sí, y seguía, fue a buscar, o sea, por las dudas. No, sí, no iba a aflojar. Lo tiene nunca. Bien puesto, digamos. Sí. Fue a buscar. Ya lo había matado y lo fue a buscar de nuevo. Bueno, lo quería pisar. Quería meter el spike de verdad, digamos. Bueno, la famosa Zelda de Oz. Sí. No afloja la presión.